Presidente del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Honorable José Luis Dalmau Santiago, le damos la más cordial bienvenida a este reconocimiento con motivo de la concienciación del mes de la diabetes. Noviembre es el mes nacional de la diabetes y este año también conmemoramos los 100 años del descubrimiento y acceso a la insulina. Coincidimos con este espacio con el motivo de reconocer a los profesionales médicos y de la salud investigadores y a todos aquellos organizaciones cuyos incansables esfuerzos están teniendo impacto positivo en la vida de los pacientes que padecen de esta enfermedad. Es por ello que el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se honra en resaltar las aportaciones de todos ellos con un enorme sentido de gratitud por su encomiable gesta. Un esfuerzo a todos. Un aplauso. Gracias a todos. Comenzamos este acto reconociendo la presencia de invitados muy especiales que se encuentran con nosotros. Honorable José Luis Dalmau Santiago, presidente del Senado y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para cual pide un fuerte aplauso. Honorable Rubén Soto, senador por el Distrito de Arecibo y presidente de la Comisión de Salud del Senado. A la doctora Leticia Hernández, presidenta entrante de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y la Diabetes de Puerto Rico. Doctora Margarita Ramírez, directora del Programa de Entrenamiento en Endocrinología del Hospital Universitario Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y miembro de la Junta de Directores de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología. Señora Brenda Padilla, directora ejecutiva de la Asociación Puertorriqueña de la Diabetes, para cual pido un fuerte aplauso. Señora Denise Miner, presidenta de la Junta de Directores de la Asociación Puertorriqueña de la Diabetes, también pido un fuerte aplauso. Doctor Luis Pérez Moreno, pasado presidente y miembro de la Junta de Directores de la Asociación Puertorriqueña de la Diabetes. Señora Mariana Benítez, directora ejecutiva de la Fundación Pediátrica de la Diabetes, un fuerte aplauso. Señora Ángela Díaz, directora ejecutiva del Consejo Renal de Puerto Rico, acompañada también por la señora Damaris Vázquez, miembro de la Junta de Directores. Señora Olga Hernández Rodríguez, acompañada de sus padres José Hernández y Olga Rodríguez Bebé. Señor Eric Jovan Pérez López, director del país de American Cares Puerto Rico, acompañado de la doctora, también del programa de Puerto Rico, Marixa Aquiles, coordinadora de donaciones, también se encuentra aquí con nosotros. En estos momentos le pedimos al honorable Rubén Soto, senador por el Distrito de Arecibo y presidente de la Comisión de Salud del Senado, que nos ofrezca un breve mensaje. Buenos días. El Señor les continúe bendiciendo en esta bonita mañana. Bueno, ya es tarde. Dije día y ya es tarde. Buenas tardes a todos y a todas. Me uno al saludo protocolar. Es un verdadero privilegio para mí y a la misma vez que un honor como presidente de la Comisión de Salud del Senado de Puerto Rico estar presente en esta actividad de reconocimiento con motivo de los 100 años de acceso a la insulina como medida de prevención de la diabetes. Sin duda alguna, hoy todos los días necesitamos continuar uniendo esfuerzos y voluntades de todos los sectores y las distintas comunidades para llevar un mensaje fuerte y efectivo de concienciación, educación para el tratamiento de la diabetes para los pacientes que día a día viven con esta enfermedad. En esta lucha me sumo como aliado y propulsor de iniciativas y proyectos que redunden en beneficio de quienes más lo necesitan, nuestros pacientes. Es por eso que el pasado septiembre del 2021 presenté la resolución del Senado 334, la cual tiene como propósito
ordenar a la Comisión de Salud realizar una investigación abarcadora sobre las dificultades y retos económicos del Centro de Diabetes para Puerto Rico y lo que pasan nuestros pacientes día a día, además de las implicaciones que reciben los servicios en este centro y para todas las personas que padecen de diabetes en Puerto Rico. Analizar la posibilidad de gestionar los fondos necesarios para que el Centro de Diabetes pueda continuar atendiendo a la población que necesita estos servicios al presente y de cara al futuro. Y me alegra también conocer que parte de estas entidades tienen ya unos acuerdos previstos colaborativos para que los maestros puedan tener la educación necesaria a la hora de trabajar e interactuar con cada uno de los pacientes en el sector escolar. Es importante recordar que la Ley 166 del año 2000, según enmendada, mejor conocida como el Centro de Investigaciones de Educación y Servicios Médicos para la Diabetes, creó en su artículo 2 la entidad de servicios médicos conocida como el Centro de Diabetes para Puerto Rico. De igualmente, declaró como política pública que los servicios de salud que se le brindan a la ciudadanía deben de estar enmarcados dentro de los criterios de óptima calidad y de excelencia. Soy del pensar que la responsabilidad del gobierno es la de promover un estado óptimo de salud en la población, dando énfasis en la prevención de enfermedades y ofrecer servicios de salud de calidad. Estos son los componentes integrales e importantes que se deben ofrecer como país de avanzada. A través de esta investigación nos proponemos investigar para las soluciones a corto y largo plazo del derecho de la salud de los pacientes que reciben servicio en el Centro de Diabetes para Puerto Rico. De igual forma, esta investigación nos permite enfatizar y ampliar el mensaje de concienciación, educación y tratamiento de la diabetes para los pacientes que viven con ella. Es por tal motivo que me uno a la celebración del Día Mundial, del Mes Mundial de la Diabetes y en particular el próximo 14 de noviembre, el Día Mundial de la Diabetes, que crea a su vez conciencia sobre los factores de riesgo, la prevención y el tratamiento de esta seria enfermedad. Cabe recalcar que el 12% de los ingresos de la salud mundial se van en la diabetes. Es por eso que debemos darle prioridad y enfatizar en la importancia que tenemos como gobierno a la hora de atender las medidas legislativas y los asuntos medulares que competen al país. La celebración de los 100 años del descubrimiento y acceso a la insulina como medida de prevención de la diabetes a nivel mundial es una muestra de lo mucho que se ha avanzado en los esfuerzos por mejorar la calidad de vida de las personas que viven con diabetes. Aún así, falta mucho por recorrer. Lamentablemente, es de conocimiento general que los efectos pueden causar lesiones y otras enfermedades y que es la tercera causa de muerte en nuestro país. Por eso es necesario continuar educando a nuestra población sobre el manejo de esta enfermedad y especialmente en la prevención de la misma. Como presidente de la Comisión de Salud del Senado, reafirmo mi compromiso de continuar trabajando por los pacientes. Mi reconocimiento a todas estas organizaciones como la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología, quienes junto a otras lideran este esfuerzo en noviembre, Mes Nacional de la Diabetes, y en particular el 14 de noviembre como el Día Mundial de la Diabetes, y en el centenario del descubrimiento y acceso a la insulina en el tratamiento de los pacientes. Estamos a la orden y en nuestras oficinas tenemos, como siempre, puertas abiertas para todos ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias al honorable senador Rubén Soto por su mensaje. Sin más preámbulos, le solicitamos al presidente honorable José Luis Dalmau Santiago, gestor de este reconocimiento, que nos acompañe para ofrecer su mensaje. Un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta su casa de las leyes y su casa. Como ustedes saben, siempre he sido un apasionado de los temas de salud y tenerlos a ustedes aquí para reconocer el esfuerzo que hacen en pro de nuestro paciente. Eso me recuerda que tengo que echarle nuestros pacientes de diabetes. ¿Estamos en vivo?
Realmente, escuchaba las palabras del compañero presidente de la Comisión de Salud, Rubén Soto. El asunto de la diabetes como un gasto económico a nivel mundial y como en Puerto Rico la prevalencia está por encima que otros países, es un asunto donde todos los componentes, ustedes, gobierno, empresa privada, deben poner mayor énfasis y atención. Debemos. Es de estas condiciones que hace unos años atrás en Latinoamérica estábamos segundos detrás de México. Países grandes tienen millones de casos, pero un país como el nuestro pues tiene una prevalencia más alta y uno se pregunta qué estamos haciendo o qué debemos hacer para tratar de trabajar con esa situación. Como bien también señaló Rubén, es la tercera causa de muerte en la isla. Y esto genera otras cosas. Ustedes que trabajan con esto, una persona que es diagnosticada con diabetes, pues ya empieza a tener complicaciones cuando surge cualquier otra condición de salud. Si una persona tiene una herida, ya eso es una complicación. Si una persona no se alimenta bien, pues a la larga va a tener problemas en el riñón, después va a ser dializado o se le amputa una extremidad. O sea, es una complicación en cadena. Y el esfuerzo que ustedes hacen pues debe recibir el apoyo de todos nosotros. Así que les agradezco a sobremanera. Tengo aquí las organizaciones, quisiera mencionar la Consejo Renal de Puerto Rico, Sociedad de Endocrinología y Diabetología. El Consejo Renal se creó en 1972, la Sociedad en 1971, la Asociación Puertorriqueña de Diabetes, fundada en 1988, la Fundación Pediátrica de Diabetes, fundada en el año 2000, bajo la iniciativa de la doctora Carmen Ana Sáenz, Olga Hernández Rodríguez, que ofrece apoyo empresarial y soluciones para hacer la insulina más accesible al consumidor. Fue instrumental su participación para costear y coordinar junto a las organizaciones sin fines de lucro la distribución de sobre 100.000 packs de insulina, así que muchas gracias. Y la Americares Puerto Rico, que también proveyó insulina y los cooling packs en la secuela de los terremotos. Me consta, yo distribuí muchos de esos junto a su equipo de profesionales. Ustedes que tienen una posición privilegiada en el manejo de esta situación, merecen el reconocimiento nuestro y el apoyo nuestro. Cada una de esas organizaciones que ustedes representan tiene una misión primaria propia, pero hay unas cosas que las tienen en común, como por ejemplo el componente educativo, la manera de prestar los servicios, la importancia de atender necesidades prácticas al definir su trabajo y la importancia de unir esfuerzos relacionados a promover sinergias en todas las áreas. Estas semejanzas hacen que si unimos todos esos esfuerzos somos más fuertes para trabajar con la diabetes, tanto la tipo 1 como la tipo 2. Así que vuelvo a darle mi agradecimiento a nombre del Senado, a nombre del pueblo de Puerto Rico, y saben que esta es su casa. Muchas gracias. Muchas gracias al presidente por esas palabras tan significativas para nuestros homenajeados e invitados presentes. Vamos a pasar en estos momentos a la entrega de las mociones y hacer la lectura oficial de felicitaciones por parte del Senado de Puerto Rico, por lo cual solicitamos al presidente que venga para acá. El presidente de la Comisión, Rubén Soto, que pasa por acá también. El Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se une a la celebración mundial del mes de la diabetes y en particular el 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, para generar conciencia sobre los factores de riesgo, prevención y tratamiento de esta seria enfermedad. Este año se celebran 100 años del descubrimiento y acceso de la insulina. ¿Saben dónde se descubrió? En Canadá. ¿Saben por quién? Un profesor y un estudiante muy aplicado. Lograron aislar principalmente para trabajarlo en perros.
Este año se conmemoran esos 100 años y acceso a la insulina como medida de prevención y control de la diabetes a nivel mundial, un suceso que ha cambiado y mejorado la calidad de vida de muchas personas que viven con diabetes. Al conmemorar el Mes Nacional de la Diabetes y los 100 años del descubrimiento y acceso a la insulina, reconocemos a los profesionales de la salud, investigadores y aquellas organizaciones cuyos incansables esfuerzos están teniendo un impacto positivo en la vida de los que padecen esta enfermedad. El Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico reafirma su compromiso con la lucha contra la diabetes en el país, ya sea por medio de los adelantos médicos, programas preventivos, cuidado médico de calidad, que en conjunto a las empresas que ayudan a los pacientes son los que ayudan a llevar vidas más largas, saludables y felices. Por tanto, el Senado reconoce el esfuerzo y dedicación de las personas como la doctora Leticia Hernández, quienes junto a otros líderes trabajan por este esfuerzo en noviembre, Mes Nacional de la Diabetes, en particular el 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, y en el centenario del descubrimiento y acceso a la insulina en el tratamiento de la diabetes. Así que esta felicitación vamos a empezar a entregarlas aquí a la doctora Leticia Hernández. Doctora, pase por aquí para que dé unas breves palabras. Buenas tardes a todos. Este año es un año sumamente importante para nosotros como endocrinólogos, porque celebramos el descubrimiento de la insulina, que fue algo que cambió lo que era un panorama sombrío para aquellas personas que tenían hijos con diabetes mellitus tipo 1 o personas que padecían esta condición, que hasta ese entonces era una condición mortal. Estas personas en 1 o 2 años, pues lamentablemente fallecían. Y a partir de ese momento le dimos una nueva esperanza de vida a esos pacientes y también a sus padres. Sin embargo, todavía la diabetes para nuestra isla sigue siendo una epidemia. Tenemos aproximadamente un 17% de prevalencia de diabetes. Y pues sí, la diabetes tipo 2 la podemos prevenir. Pero en el caso de la diabetes tipo 1, no existen herramientas de prevención. Sí es importante garantizar el acceso a la insulina en estos pacientes, porque para ellos la insulina representa vida. En el caso de la diabetes tipo 2, también han surgido estrategias de prevención que lamentablemente por nuestro estilo de vida y por presiones, muchas veces nuestros pacientes no las pueden llevar a cabo y desarrollan la diabetes mellitus tipo 2. Pero yo creo que todas las personas que estamos aquí podemos unir nuestras mentes y podemos unir nuestras voluntades para crear estrategias que ayuden a atajar esta condición. Asimismo, como nuestra isla ha sido un ejemplo en lo que es el manejo de COVID, que hemos sido ejemplo para otros estados y para otros países, yo entiendo que en términos de la diabetes podemos lograr lo mismo, pero necesitamos la voluntad de hacerlo. Sabemos que hoy día, asimismo como se descubrió la insulina, se han descubierto medicamentos que atacan y previenen condiciones cardiovasculares y renales, que son la causa principal de muerte en nuestros pacientes con diabetes. Así que también queremos lograr el acceso a esos medicamentos para todos nuestros pacientes, de manera que podamos crear un impacto en las vidas de ellos y garantizarles calidad de vida, que es lo que necesitan cuando viven con diabetes. Muchas gracias. Señora Brenda Padilla, presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes. Gracias. Muchísimas gracias. Más palabras.
Muchísimas gracias al Senado de Puerto Rico. Me uno a las palabras de la doctora Leticia, obviamente en nombre de la Junta de Directores de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes y esta servidora como educadora, comunicadora en salud, que lleva más de 20 años también hablando sobre el manejo asertivo de la condición de diabetes. Como ya dijo, más de 500,000 personas en Puerto Rico viven con diabetes. Esto es un asunto serio de salud pública y también necesitamos más voluntad y necesitamos que todos nos sentemos a hablar sobre la importancia, más que nada, de que nuestros pacientes tengan, reciban medicamentos y tengan más servicios cercanos. Algo que no se ha dicho es que todas las entidades sin fines de lucro que estamos aquí ofrecemos servicios gratuitos a nuestra comunidad. Y eso significa muchísimo, ¿verdad? Porque ahorramos al gobierno millones de dólares al año. Necesitamos sentarnos, necesitamos más esfuerzo, necesitamos, todos los años venimos aquí, recibimos obviamente todos estos homenajes que agradecemos muchísimo porque es un esfuerzo grandísimo, pero necesitamos realmente que todos hablemos en el mismo idioma para poder ayudar a esas más de 500,000 personas que viven con diabetes en el país y también evitar esas complicaciones. Actualmente hay más de 2,500 amputaciones. El 70% de esas amputaciones es en personas con diabetes. Y no voy a hablar de todas las demás complicaciones porque cada una de nosotras lo iremos mencionando, pero como dije, un asunto serio de salud pública. La diabetes no es una enfermedad o una condición de salud que va y viene. Es una condición crónica. Necesitamos ayudar a nuestra gente para que eviten más que nada las complicaciones. Muchísimas gracias. Señora Ángela Díaz, Consejo Renal de Puerto Rico. Bien, yo agradezco, ¿verdad?, este reconocimiento que se nos da, pero yo creo que todos lo hacemos con tanto amor todos los días que realmente no lo vemos como un trabajo, lo vemos como una gran pasión y una gran preocupación por nuestro país. Creo que tenemos que llamar la atención sobre el cambio demográfico que hay en el país, un país donde la población, ¿verdad?, se está convirtiendo en un país más de viejo. Es algo que está ocurriendo también a nivel mundial. Así que las enfermedades crónicas van a continuar aumentando. La planificación de servicios tiene que ser pensando en que una población más vieja va a tener condiciones como la diabetes y por ende condiciones como las renales van a seguir aumentando. Hablamos de un 17%, más de 500,000 personas diabéticas en la parte renal. El estimado es de 320,000 personas aquí en Puerto Rico. Las pacientes en diálisis ya llegan a 6,000, casi 600 personas. Así que el tema de prevención para nosotros, el trabajo a nivel primario es esencial. Así que, una vez más, mi admiración a todas las colegas que están conmigo, las organizaciones hermanas que trabajamos, a todo el gobierno que siempre nos da la mano y nos escucha y nos apoya en muchas de nuestras ideas y nuestros proyectos, y a la empresa privada que siempre también da la mano cuando se trata de nuestros pacientes. Así que a nombre de nuestra Junta de Directores, nuestros pacientes en particular, gracias. Consejo Renal de Puerto Rico, señora Ángela Díaz, que ya está ahí. Fundación, sí, hubo un cambio. Sí. Ahora sí. Consejo Fundación Pediátrica de la Diabetes, señora Mariana Benítez. Un minutito.
Buenas tardes. Muchísimas gracias por este reconocimiento. Bien contenta de ver a mis entidades hermanas que todas día a día luchamos por el mismo bien de nuestros pacientes, a las compañías que nos aportan, a la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología por siempre apoyar la gestión de la Fundación Pediátrica de Diabetes. Llevamos 20 años siguiendo el legado de la doctora Carmen Ana Sáenz, que me hubiera gustado que estuviera con nosotros hoy aquí, nuestra fundadora. Estoy segura que está muy orgullosa de todo lo que se ha logrado. Nuestra entidad representa a los niños que tienen esta condición. Nosotros tenemos una incidencia y prevalencia altísima en nuestra isla. Nosotros comenzamos un proyecto en el año 2009, donde cada vez que se diagnostica un niño con diabetes tipo 1 en un hospital de Puerto Rico, se comunican a la fundación. Y es gracias a ese proyecto donde nosotros tenemos esta estadística de incidencia de casos nuevos. Hasta el año pasado, 2020, la estadística era de 200 casos nuevos. Cuando vemos el cálculo de este año, vamos por 60 casos más. O sea que está muy interesante ver si esto tiene que ver algo con el COVID. Sabemos que la diabetes tipo 1 es una condición autoinmune que no se puede prevenir. Así es que invito a que puedan utilizar los datos de la fundación para hacer un estudio más a fondo, ¿verdad? Y ver las causas de esta condición que ahora mismo no se saben. Solo un 9% a 10% es por genética. ¿Qué le pasa a nuestros niños? Familias que realmente no tienen diabetes en su familia y el niño debuta como diabético tipo 1. Así es que hay mucho por hacer. Aquí la clave es la educación. Nosotros tenemos que asegurarnos que los padres de estos niños, sus familias y personal escolar estén bien educados, porque su vida depende de su entorno. Así es que es la función de nuestra fundación. Nosotros abarcamos toda la isla, como sé que nuestras organizaciones hermanas también lo hacen. Estamos en San Juan, Ponce y Aguadilla, ofreciendo estos servicios libres de costo. Según mencionaba ahorita, tenemos una alianza con el Centro de Diabetes para Puerto Rico para educar al personal escolar, porque esto es una ley en Puerto Rico, Ley 199, que gracias al Senado en el 2015 se aprobó. Así es que tenemos que seguir educando, esa es la clave. La diabetes es un reto y la educación es la clave. Muchísimas gracias y los invito a seguir hablando del tema porque hay mucho por hacer. Agradezco la iniciativa de la Carta de Derechos al Paciente por aquellas personas que viven con diabetes. No le decimos los diabéticos, le decimos que viven con diabetes. Así que muchísimas gracias. Por favor, la señora Olga Hernández Rodríguez. En mi caso es bien rapidito. Primero que nada, darle gracias a mi familia por los valores, a papá Dios siempre. A ustedes quiero agradecerles de verdad todo lo que están haciendo, el compromiso real que nos han dejado ver que tienen. Y en mi caso, lo que empezó como un trabajo hace 18 años, ahora es un compromiso y una pasión, y ha sido un placer trabajar con estas entidades y con Arriaga y Arteaga, que son mis partners, para poder ayudarlos a todos. Buen día. Medicares Puerto Rico, señor Eric Jovan Pérez López. Fuerte aplauso. Buenas tardes, mi nombre es Eric Jovan, soy el director de país de AmeriCares y apoyamos también a Latinoamérica y el Caribe. Quiero dar gracias por esta moción al presidente del Senado, el honorable José Luis Dalmau, y al presidente de la Comisión de Salud, el honorable Rubén Soto, y al Senado de Puerto Rico. Quiero reenfatizar nuestro compromiso en Puerto Rico a través de nuestros programas y medicamentos que salvan vidas a las comunidades afectadas por pobreza y desastres.
Durante los pasados 5 años, desde la respuesta del SICA hasta el día de hoy, continuamos apoyando a través de nuestra red de colaboradores a la Asociación de Salud Primaria, los Centros 330, Departamento de Salud, AMSCA, a través de salud mental, preparación ante desastres y también en enfermedades no transmisibles, como los esfuerzos que tenemos con el programa de insulina a través de Sanofi, Eli Lilly, que hemos donado ya apoyados 7.5 millones de dólares en los pasados años con estos medicamentos que salvan vidas. Muchas gracias, que tengan buen día y los dejo ahí. Yo le voy a tomar la palabra a algunas de las homenajeadas y me gustaría que una vez finalice la actividad pasen por mi oficina para reunirnos brevemente. Agradecemos a todos ustedes enormemente por su presencia y estar aquí en este significativo reconocimiento, tanto al honorable José Luis Dalmau, presidente del Senado, el senador Rubén Soto, y a todos ustedes. Gracias por estar aquí, que pasen linda tarde, pueden pasar a tomar un refrigerio, que Dios los bendiga y que les vaya bien. Ya saben, por la oficina del presidente. Vamos ahora a la foto. Ok, la foto va a ser de la siguiente manera.